Con todos ustedes, Noemí Ruiz. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos una noche más en este maravilloso Teatro Cervantes al Festival de Málaga. Por sorprendente que hoy nos parezca, Alberto Rodríguez llegó al mundo del cine por mera casualidad. Estando en la cola para inscribirse en la universidad, lanzó una moneda al aire y así, a cara o cruz, la suerte le encaminó hacia la licenciatura de Imagen y Sonido. Difícilmente podía imaginar entonces que aquel golpe de gracia le haría firmar alguno de los títulos más taquilleros y de mayor repercusión del cine español de las últimas décadas. Nacido en 1971, Alberto Rodríguez se adentró en el género de los cortometrajes de la mano de un equipo que, como raras veces sucede, le sigue acompañando a día de hoy. Gracias a Bancos, de 1999, y a su primer largo, El Factor Pilgrim, codirigido junto a su amigo Santi Amodeo, también amigo y premiado de este festival, su nombre comenzó a resonar en San Sebastián y en boca de cineastas como Fernando Trueba. Con su Sevilla natal como fuente de inspiración, continuó su carrera fijando la mirada en el lumpen, el extrarradio y en las aspiraciones de la sociedad del nuevo milenio. Así como un reflejo pretendidamente descarnado, dio a parar con tres ficciones estrechamente entrelazadas con la realidad: El traje, la más que exitosa Siete vírgenes y After. En la década de 2010, el director se sumergió en un universo que, si bien convivía con el de sus películas anteriores, ahora su cámara lo enfocaba en clave de noir. Con la agudeza exhaustiva de un forense, llegaron las aclamadísimas Grupo 7 y La Isla Mínima, logrando demostrar que la calle San Luis o las marismas del Guadalquivir podían llegar a ser tan cinematográficas como un club de gánster en Chicago o el río Mississippi. Cloacas, bajos fondos y tramas corruptas tomaron el control de sus películas en forma de crónicas sobre los márgenes de la España democrática. La convivencia entre la miseria y los fastos de la Expo 92, la alargada sombra de la transición o el caso de Francisco Paesa en El hombre de las mil caras acabaron por estampar el sello propio de Alberto Rodríguez. Modelo 77, su octavo largometraje, estrenado el pasado año y situado en la famosa cárcel barcelonesa, ha vuelto a ratificar la entrega y el talento de este director al que hoy, desde el Festival de Málaga, se entrega este premio retrospectiva por su inmensa trayectoria y todo lo que queda por venir. Yo creo que las películas las hacemos para que se vean como están concebidas. Por lo menos las que yo hago es para que supongan ese pequeño milagro que supone la suspensión de la realidad. Nunca he tenido vocación cinematográfica de niño y eso, nunca. Siempre digo que soy lo contrario del niño de Cinema Paradiso. O sea, a mí me encantaba ir al cine, ¿eh? O sea, lo disfrutaba un montón. Y en verano, por las noches había programa doble y nos enviaban por sistema al cine. Pues claro, era un rato bastante largo que los niños desaparecían. Entonces, sí que recuerdo las noches de verano como maravillosas, una película detrás de otra y pasarlo en grande. Pero pensar que yo iba a hacer cine durante mi infancia o mi adolescencia, la verdad que no lo pensé nunca hasta que no llegué a la universidad. ¡Chaval! ¡Mi cartera! ¡Que me ha robado la cartera! Que he aprendido durante estos años de las películas, de cada una casi he aprendido una lección distinta. Aprendí mucho sobre la vida casi con muchas de ellas, con Siete vírgenes, con Modelo, de toda la gente que conocí que tuvo que ver con los movimientos de las prisiones, con los abogados, con los presos, buena parte de las entrevistas que hicimos a los que fueron representantes de Coppel. Eran como pequeñas lecciones de vida, ¿eh? Y luego como director de todas he aprendido, porque en el fondo
cada película es nueva y supone un reto nuevo y tienes que aprender a defenderte en un escenario y en un planteamiento distinto. Yo aparte me esfuerzo por adaptarme a la historia que estoy contando. Creo que la narración y la forma de contar tiene que partir del texto. No creo en imponer yo un estilo, sino en que el estilo emane de la historia. Creo que si ves las películas, son muy distintas en realidad. No tienen mucho que ver. Pero es una cosa totalmente intencionada. No sé, prefiero hacerlas así. También suponen un reto, es más divertido. ¡Salid ahora y mirad! ¡Salid ahora y mirad! ¡Somos el Grupo 7! ¡Y aquí no vendré ni Dios! Sí, he tenido mucha suerte porque casi siempre, bueno, creo que siempre he podido elegir la historia que iba a contar. A veces esto ha costado mucho tiempo, pero bueno, es un intercambio de tiempo por libertad. Es posible que a veces haya habido ese intercambio, pero ha merecido la pena, ¿eh? El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. Yo me encuentro muy bien de salud, porque cuando se hacen estas cosas de retrospectiva, parece que ya... Y mi intención es seguir haciendo películas, ¿eh? Que quede claro primero. Luego, hombre, es un honor que te premie, y más un festival como el de Málaga. Será una cosa en casa que recibo con mucho cariño y espero que lo pasemos muy bien. Pues recibamos con un fuerte aplauso en este escenario a Rafael Cobos, Santi Amodeo, Eva Leira, Yolanda Serrano, Gervasio Iglesias, Manuela Ocón, José Antonio Félez, Jesús Carroza, Paco Baños, Dani Lezayas, Elio Seguí, Débora Palomo y Javier Gutiérrez. Bueno, arrancamos nosotras. Y arrancamos con gafas porque cuando te conocimos, que no te veo, no llevábamos gafas. Ahora ninguno, sí. Ahora todos. Bueno, qué bien tener esta oportunidad, Alberto, para decirte en público, adelante de muchísima gente, lo mucho que te queremos y te admiramos. Hace muchos años cogimos un tren a Sevilla, simplemente leyendo un guión sin saber nada ni nada, siguiendo una historia que era Siete Vírgenes. Era nuestra tercera película, la tuya y la nuestra. Y llegamos y de pronto todo se convirtió en una nueva familia. Y ahí encontramos una parte de esta historia muy importante, que es este señor de aquí, Jesús Carroza, con el que empieza una gran historia entre nosotros. ¿Qué te crees, cabrón? ¿Qué te vas a decir? Alberto, descubrimos el grandísimo director que eres, tu maravillosa timidez, tu especial sensibilidad. También conocimos tu amor por el fútbol, porque los lunes no podía haber reuniones, y tu grandísimo talento. Buscar los ojos y la voz que cuentan tus películas es un privilegio. Saber que los actores y las actrices van a vivir una maravillosa experiencia de trabajar contigo es un regalo para nosotras como directoras de casting. Damos las gracias a este trabajo que nos unió. Te queremos mucho, Alberto. Te admiramos mucho más. Y gracias al festival, porque te lo han dado tan pronto este premio que vamos a tener que volver otra vez cuando hagamos todas las películas que nos quedan. Que gracias. Te queremos. Gracias. Buenas noches. Nos han pedido que seamos breves porque somos muchos los que queremos a Alberto. Bueno, para mí, Alberto supone un punto y seguido. Es algo muy fundamental en mi carrera cinematográfica. Así que gracias, Alberto. Es un honor para mí y una felicidad compartir con tus amigos y acompañarte en este premio tan importante en tu carrera. Decía el dramaturgo libanés Baji Moabad que para ser un buen director hace falta ser buena persona. Alberto no es que sea una buena persona, es una maravillosa persona. Exquisita con su equipo. El cine es un trabajo de equipo, y él es un gran capitán de barco, un gran catalizador, y creo que lo más importante, lo que destacaría de él, es su gran humanidad,
su exquisitez a la hora de tratar con todos los miembros, desde el primero al último, desde la figuración a los actores, con todo el equipo, y eso le honra. De verdad, es un honor y es un privilegio para nuestro cine contar con el talento de un cineasta con mayúsculas como es Alberto. Te quiero. Buenas noches. En 1999 vi Bancos. Fue la primera noticia que tuve de Alberto Rodríguez. Bancos es un corto que dirigieron Santi Amodeo y Alberto Rodríguez, y me gustó tanto que con Carlos de Munts iniciamos la búsqueda del contacto de los directores. Al final dimos con un teléfono y llamamos. La conversación fue agradable, quedamos en vernos en Sevilla y nos dijeron que nos irían a recoger a la estación, pero que nos pedían que no fuéramos muy elegantes porque nos iban a recoger en el coche que tenía Alberto, que era un Dian 6 amarillo, y que en el asiento de atrás había un muelle que estaba salido, que era posible que nos engancháramos los pantalones y nos los desgarráramos. Bueno, fuimos a Sevilla, nos recogieron, tuvimos la conversación y volvimos con los pantalones sin sietes a Madrid. A partir de ahí, hicimos 8 películas y 2 temporadas de La Peste. Unas son comedias, algún drama y bastantes thrillers. En base a esa experiencia, que una experiencia de 23 años, puedo decir, sin temor a equivocarme, que Alberto Rodríguez es uno de los directores más importantes de España en lo que llevamos de siglo XXI. Tiene, pues, todo. Es un gran realizador. Es un maravilloso director de actores. Y después tiene una pasión que no ha perdido por hacer las cosas bien. Eso lo ha ido incrementando. Así que creo, sinceramente, que está en su mejor momento. Creo y deseo que siga haciendo películas, porque sin duda seguirán siendo historias que llegarán a un público muy, muy amplio. Nada más. Estaba viendo el primer vídeo que ha entrado, es de la película Siete Vírgenes, ¿no? Y entonces estabas recordando, no sé si tú lo recuerdas, como 2 meses antes de empezar la película, 1 mes y medio, que estábamos ahí, que no encontrábamos, no terminábamos de encontrar la financiación en la productora, un calor, porque el techo era de Uralita, y estábamos hablando, y tú me dijiste, hostia, Herbie, yo creo que como no consiga hacer 100.000 espectadores con esta película, mi carrera se ha acabado. Y yo le dije, bueno, y la productora, yo tengo que salir huyendo de España, vamos, ¿cómo no consigamos hacer eso? Y la película no solo hizo 100.000, fue la primera con la que hicimos 1 millón de espectadores, ¿no? Y había una cosa como, ¿quiénes son esta gente que viene del sur, de Andalucía, no? Había gente que decía, algunos críticos, ¿será que les ha sonado la flauta? No, es que había una orquesta, tú has montado una orquesta súper bien afinada, has creado una familia y nos has llevado a un sitio que creo que era para los que tenemos el sueño de hacer cine, nos ha llevado a un sitio absolutamente impensable, absolutamente maravilloso. Tú sabes que yo muchas veces pienso que todo esto es contingente, pero Alberto, tú me has hecho vivir en mi vida momentos que son imprescindibles y te lo agradezco en el fondo. De mi alma, lo máximo, tío. Te quiero un montón y contigo hasta el fin del universo y hasta el fin del multiverso. Gracias. Buenas noches. Hace 2 o 3 semanas fui con Alberto al cine casualmente. He tenido la suerte de compartir mesa con él desde primero de EGB, digamos, bachillerato, facultad. Fundamos nuestra primera productora juntos. Y curiosamente fuimos a ver, hacía mucho tiempo que no íbamos juntos a ver cine,
y fuimos a ver la de Steven Spielberg, que habla sobre esos inicios, ¿no? Eso de pronto me empezó, y recordamos esta tarde, esa historia de cómo empieza uno, ¿no? De esos traveling que hacíamos con un monopatín encima de una barra de un bar, dentro de un contenedor de basura, empujándolo, en una bicicleta, tirando la cámara por una cuerda, por un patio interior de una ventana a otra. O sea, miles de historias. Y tirando más para atrás, cuando hacíamos con la cámara de tubo de tu padre un telediario en tu habitación y le veían tus padres en el salón. Las historias que me contabas cuando una clase era muy aburrida y me escribías cuentos que yo leía al final de la clase. En fin, miles de historias que acaban incluso, como antes decía Noemí, en esa cola después de selectividad de a ver qué coño hacíamos con nuestra vida futura, que no sabíamos qué era realmente aquello de imagen y sonido. No sabíamos ni qué era. Y bueno, pusimos la cruz ahí. Y bueno, lo que quería decir un poco, que dentro de ese, como en Spielberg está esa historia del sueño americano, yo creo que aquí lo hablaría un poco más de una especie de justicia poética, ¿no? Que tú tenías que hacer cine, tú tenías que contar historias, has contado las historias, estamos aquí celebrándolo de alguna manera. Y te quería dar las gracias por eso, por hacer pelis, por llevarme de la mano, porque seguramente yo no me hubiera metido en toda esta historia, no hubiera hecho pelis, no hubiera trabajado contigo, no me dedicaría al audiovisual si no fuera por ti. Y también gracias por, de alguna manera, tirar del carro de ese incipiente nuevo cine andaluz que empezó un poco todo en aquella época y que de alguna manera está madurando y que sigan haciéndose películas que después se presentan en un festival como este de Málaga, ¿no? Muchas gracias, te quiero mucho. Como tú. Buenas noches. Yo también no llevaba gafas cuando te conocí. Y no las voy a sacar porque voy a ser muy breve. No necesito leer para decirte que yo tengo la suerte de compartir tu generosidad. Creo que nunca me has pedido nada. Y como hoy me lo has pedido, aquí estoy para decirte que tengo la suerte de... Todos te quieren, pero yo te quiero por partida doble. Todos somos compañeros y compañeras, pero tú eres mi compañero por partida doble. Y creo que gracias a tu inteligencia, a tu generosidad y sobre todo a tu cabezonería, que ninguno lo ha dicho, pero yo me siento en el lugar como para poder decirlo, haces que hagamos películas fantásticas y que la vida sea mucho mejor. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, yo venía con un... La verdad es que soy guionista, lo aviso, y había preparado un documento extensísimo que llevo años preparándome para agradecer a Alberto tantas y tantas cosas, ¿no? Lo normal sería empezar diciendo que esto es una cuestión de justicia, que todos los premios que te den son pocos, que eres y serás probablemente de los directores más importantes que tenemos. Pero, repito, como soy guionista voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí para intentar acercarme a ti, para decirte que, de algún modo, si soy lo que soy, si esta cosa informe o más o menos formada que soy al día de hoy, es de una determinada forma, es gracias a determinados acontecimientos importantes y críticos en mi vida, y tú eres uno de ellos. Profesionalmente es indudable, porque cuando era un pequeñajo que intentaba soñar con escribir películas, te conocí y has sido el maestro del que lo he aprendido todo. Y personalmente, porque has sido un compañero durante muchos años que me ha enseñado tantas cosas y sobre todo tan importantes, que me parece que está por encima de todo lo profesional. La verdad es que contigo probablemente he aprendido a ser bastante mejor persona. Intento ser, aunque no lo consiga, un buen amigo, y me has enseñado algo tan crucial en mi vida como es ser padre. He vivido el nacimiento de tus hijos, tú has vivido el nacimiento de los míos, y me has hecho crecer tanto y tanto a la hora, y me has dado tanta cosa en este proceso de aprendizaje que te lo estaré agradecido toda la vida. Te quiero mucho, amigo.
Bueno, y Alberto, aunque estés llorando, te pedimos que suba al escenario para recoger este premio. Un fuerte aplauso, Alberto Rodríguez. Pues después de este momento, yo quería, sé que hay una película luego, así que voy a ser brevísimo. Quería darle las gracias al festival por haber pensado en mí para este premio retrospectiva. Creo que lo ha ganado gente que admiro y que me parece un cineasta impresionante. No sé yo, como la tuya se está acabando y esto veo que está aquí, no va a haber ningún problema. Creo que soy merecedor en cierto sentido del premio. Gracias a Miguel Ángel Oeste, gracias a Vigar, gracias a Moy y gracias también por dejar que celebremos el premio con amigos. En este caso, también porque yo creo poco en el cine como algo que se hace de manera individual y sí como algo que se hace de manera colectiva. Creo que es muy bonito que estén todos aquí porque de una manera u otra estos han sido mis compañeros y mis amigos durante todos estos años. Todos dicen que han aprendido de mí, pero yo en realidad soy el que me aprovecho de ellos. Esto es eso que decía Groucho Marx, de con tu talento y mi talento para explotar tu talento. Ya lo sabéis perfectamente. O sea que muchas gracias a todos ellos y a muchísimos compañeros. Algunos están aquí y a otros más que no han venido porque ellos son los que hacen que realmente yo pueda estar aquí esta noche recibiendo esto. Me gustaría dedicárselo a mis hijos Manuel y Julia y a mis padres con los que viví una temporada aquí en Málaga y que recuerdo como muy feliz porque estuve sin colegio siendo un niño un semestre entero y simplemente, bueno, eso, dedicárselo a ellos porque seguro que sin ellos yo sí que no estaría aquí y vosotros tampoco. Muchas gracias.